pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Volviendo en sí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 19. Si miramos al mundo en una manera global, que es lo que está de moda últimamente, qué poco entendimiento bíblico hace falta para comprobar que el mundo está completamente deshecho física, anímica y moralmente. Corrupción, robo, lujuria, hambre, mentira, enfermedad, guerras, despotismo, egoísmo, idolatrías, son algunos de los componentes de este amargo cóctel que el hombre se ve abocado, que no obligado, a tragarse cada día, lo cual inevitablemente trae consecuencias. Uno no puede tragarse algo así y permanecer limpio e impasible, pretendiendo que no le pase factura. No se puede participar del pecado en una manera pasiva. Siempre que nos relacionamos con el pecado, es de un modo absolutamente activo, consentidor y siempre en primera persona. No podemos pretender decir como dijo Adán: «¡Ay, Señor, la mujer que me diste!». El personaje de esta historia, el hijo pródigo, posiblemente no se marchase de su casa con el claro propósito e intención de practicar el pecado, aunque sabemos que acabó despilfarrando la herencia que le fue dada llevando una vida disipada. Es posible que sus intenciones no fuesen acabar como acabó, pero uno no puede andar entre el barro sin mancharse. No podemos pretender vivir alejados del Padre y que esto no traiga graves consecuencias a nuestras vidas. A lo largo de mi vida he podido comprobar, a veces tristemente en primera persona, que los caminos que nos pueden llevar a vivir alejados de Dios muchas veces tienen un punto de partida en una infundada creencia de que nosotros somos suficientes, que somos capaces para sacar nuestras vidas adelante, lo cual, sin pasar mucho tiempo, nos lleva a vivir completamente apartados de ese Dios que, sin embargo, sí que queremos que nos acompañe en nuestro caminar, pero que curiosamente no estamos tan dispuestos a ser nosotros los que sigamos en su caminar. El hijo pródigo, envuelto en este mover, volvió en sí y entendió que ya no podía ser considerado y por lo tanto llamado su hijo, por lo que solamente le quedaba una opción: acercarse de nuevo al Padre y decirle: «Hazme, hazme como uno de tus jornaleros». Esta era la respuesta que este hombre llevaba en el corazón, la esperanza que abrigaba en su interior. Era la de no ser rechazado y que su Padre lo hiciera de nuevo suyo, aunque fuera en la condición de ajeno, de jornalero. «Hazme», qué buena actitud y qué buena palabra para acercarnos al Padre en este día. «Hazme, y hazme como tú quieras, hazme lo que tú quieras, en la medida en la que tú quieras». Esta y no otra ha de ser la actitud al acercarnos a Él diariamente. Tengamos en este día este deseo y esta actitud que vemos en este Hijo, dispuestos en nuestros corazones a ser modelados por Él. Hoy es el día de volver al Padre. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.